Muy buenas a todos, a todos los que seguís el evento de forma digital. Hoy vamos a ver esta sesión, Invasión CERN. Vamos a ponernos en el piloto AutoGPT. Lo primero de todo, me presento, soy Javier Iniesta, arquitecto de Data e Inteligencia Artificial en Encamina. Por aquí os dejo mis redes sociales por si queréis seguirme o preguntar o lo que sea. Bueno, antes de comenzar, como siempre, agradecimiento a los patrocinadores que hacen posible el evento de Global Azul, que sin ellos pues no lo podríamos hacer. Y bueno, pues ya comenzando con lo que es la charla, lo primero de todo os quería poner un poquito en contexto, ¿no? Para aquellos que estén un poco perdidos y estén entrando en esta charla sin saber qué es StarCraft, bueno, StarCraft es un juego de estrategia en tiempo real, donde existen tres tipos de razas, ¿no? Por un lado tenemos los Terran, que son lo que tenemos a la izquierda, que serían los humanos. Por otro lado, los protos, que son pues, unos alienígenas evolucionados, y en el centro están los Zerg, ¿no? Típico alienígena, que su objetivo es matar, evolucionar, lo típico de las películas, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es generar un bot que consiga jugar por nosotros. Entendiendo un poquito los conceptos básicos del juego, que realmente tiene muchísimas vertientes y aristas, pero lo más básico sería conocer estas tres áreas, ¿no? Saber que en el juego existen dos tipos de recursos. Por un lado está el mineral, que es este de aquí primero, es el recurso principal del juego, que lo necesitamos prácticamente para hacer cualquier cosa. Y el segundo tipo es el gas, que es un recurso secundario, digamos, que se usan pues, para unidades especiales, etcétera, ¿no? Luego, estructuras importantes. Pues bueno, tenemos la primera de todo, que es la base principal, que es donde generamos las tropas y donde, bueno, se dejan los recursos. Luego tenemos el del medio, que es un edificio para extraer gas, el que hemos hablado arriba. Y el tercero es uno de los edificios necesarios para sacar una de las primeras tropas de ataque, que son los Zerlings, ¿no? Pues es necesario construirlo. Y a nivel de unidades, pues las tres así más iniciales y principal, tenemos los drones, que son estos de aquí primeros, que lo que nos permite es recolectar y construir. Estos de aquí, los segundos, son se llaman overlords, que es para aumentar el límite de población, digamos, porque tenemos como un límite de cuánto podemos sacar, pues con estas sacamos esta tropa y aumenta el límite, ¿no? Y por tercero tenemos los Zerling, que es un tipo, hay muchos tipos de unidad de ataque, ¿no? Pero este sería como el más básico. Es justo el que se consigue al construir el edificio que tenemos arriba. Bueno, entendiendo estos tres conceptos, que son lo más básico para entender cómo empezar a jugar, ¿qué vamos a necesitar, ¿no? Para empezar a crear nuestro bot. Pues básicamente necesitamos estas tres cosas. Por un lado, necesitamos tener instalado, obviamente, el StarCraft 2, que ahora mismo está gratuito, con lo cual podéis descargarlo sin ningún problema. También necesitamos Python, porque lo vamos a programar, vamos a hacer nuestro código en Python. Y por último, la gente de StarCraft ha sacado una librería para Python que nos permite acceder al juego, ¿no? Pues obtener qué está pasando, hacer ciertas acciones. Entonces nosotros vamos a utilizar esta librería en concreto para, bueno, pues para crear nuestro bot. ¿Y qué estrategia vamos a seguir? Bueno, si entramos un poquito en la página de StarCraft, justo en la portada, ¿no? Nos sale esta imagen, ¿no? Que nos dice, tienes que construir tu base, tienes que levantar un ejército y, pues, atacar, ¿no? Y atacar al enemigo. Pues eso va a ser la estrategia que nosotros vamos a programar para intentar ganar la partida. Así que, sin más dilación, ¿no? Como estos eventos digitales son un poquito más cortos de tiempo que las presenciales, vamos a saltar directamente a programarlo y vamos a empezar ya con la primera demo. Bueno, pues como os decía, vamos directamente ya al grano. Lo primero de todo, comentaros, luego al final de las slides también lo pondré, pero que todo lo que vamos a ver aquí, todo el código, absolutamente todo, lo vais a tener subido dentro de mi GitHub, con lo cual, si hay cositas que las paso muy rápidas para que nos dé tiempo a entrar en los 25 minutos, por un lado, sabéis que lo tenéis todo en el GitHub y que los podéis descargar y ver vosotros con más tranquilidad, y por otro lado, que me podéis contactar y preguntar abiertamente sin ningún problema, tanto si estáis en el momento ahora del streaming como si lo veis luego en los próximos días, igualmente, no os preocupéis que podéis escribirme y yo os contesto. Vale, pues. Bueno, tengo veréis dos carpetas. Por un lado tenemos bot de StarCraft, que es lo que vamos a ver ahora, la primera demo, y por otro lado otra carpeta que se llama AutoGPT, que bueno, ya lo veremos dentro de un ratito. Entonces, bueno, principalmente, ¿cuál es el iniciador, ¿no? Nosotros tenemos que básicamente instalar Python, nos descargamos la librería de StarCraft, que he puesto en la slide. Entonces tendremos algo similar a esto. Bueno, esta carpeta con bots, config, data, SN2, que aquí está todo el código que ha generado la gente de StarCraft. Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a crear aquí un ficherito Python, que es el que vamos a ejecutar. Básicamente, como veis, es muy sencillo para empezar. Esto simplemente lo que hace es que llamamos a RunGame, que es que levantará la partida. Le decimos que mapa, y luego aquí ya es donde viene lo interesante, es vamos a crear un bot de la raza Zerg y le pasamos una clase que hemos programado nosotros. Y lo enfrentaremos contra, bueno, en este caso, contra los Terran y dificultad fácil. Si nos vamos aquí a la clase que lo tengo, si os fijáis aquí, bots, supermente Perling, es esta de aquí, pues es
pues eso, una clase muy sencillita. Bueno, prioridad de bot ahí. Entonces tiene una función que es la más importante, que es esta de aquí de onStep. Esto se va ejecutando pues prácticamente cada 10 milisegundos, una cosa así, de la partida. Entonces este es como el iterador, que aquí podemos meter pues toda la lógica para que se vaya ejecutando continuamente dentro del juego, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo primero todo, con esta función obtenemos dónde está la base enemiga. Por aquí en esta variable asignamos dónde está nuestra base. Es importante saber dónde está el enemigo y dónde estamos nosotros. Y luego decimos, oye, en la iteración 0, es nada más arrancar, vamos a lanzarle un mensaje amenazador al enemigo a ver si con eso conseguimos que se rinda. Y bueno, siguiendo la estrategia que hemos comentado en la slide justo anterior, ¿no? De qué decía la web de StarCraft, qué hay que hacer. Nos decía, crea una base, levanta un ejército y vete a luchar, ¿no? Pues he dicho, venga, vamos a hacer justamente eso. Vamos a crear tres funciones, crear base, otra de levantar ejército y otra de atacar al enemigo. Entonces, si nos vamos por la primera, fijaros que paso la base, mi base, ya que creo que quiero construir mi base, empezamos a, bueno, a programar un poquito qué queremos que haga, ¿no? Pues decimos, oye, si tengo menos de 16 trabajadores, pues empieza a entrenar trabajadores. Si veo que me estoy quedando sin población, pues entrena un overlord para aumentar la población. Si no tenemos extractor de gas, pues hacemos que se construya por aquí uno. Dice, si no tenemos las tropas, pues construimos uno. Eso sería, ¿no? Sería todos los edificios principales que hemos visto en esa mini guía. Pues si tenemos, no tenemos el estatus de la, creamos uno. Si no tenemos lo de las tropas, creamos uno. Y atento siempre generar X trabajadores y que cuando nos vayamos quedando sin espacio de población, pues creamos una tropa de estas que aumenta el espacio de población. Pues simplemente eso tiene la función de crear base. Ahora, el de levantar ejército. Piensa que esto lo que hace es que se ejecuta, empieza cada segundo, ¿no? Viene por aquí, entonces entra primero a crear base, empieza a revisar todos esos if. Y luego, cuando acabe, entra aquí a levanta ejército y empieza a revisar todas estas funciones. Entonces, aquí simplemente, fijaros, es súper pequeñito. Dice, si tengo larvas, que es como una, bueno, si puedo sacar más tropas, básicamente, saca tropas. Esto no tiene límites. Siempre que puedas, empieza a sacar tropas sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, cada vez va a intentar entrenar tropas, tropas, tropas. Y por último, tenemos el de guerra, que le pasamos dónde está la base enemiga, importante, que sepa dónde tiene que ir. Y dice, bueno, aquí os he intentado comentar todo para que podáis entender bien qué hace en cada punto. Con lo cual, si cogéis el código, por lo que os digo, que vamos a lo mejor un poquito rápido aquí, pues podéis ir leyendo los comentarios que he ido dejando. Básicamente aquí lo que digo es, si nos han destruido la base, pues termina atacando ya con todo, manda todas las tropas y ya acaba la partida, ¿no? Básicamente. Y si tenemos más de 20 unidades de tropas, lo que hace es iterar a cada tropa, ¿no? Hace un for por cada tropa y lo manda a atacar a la base enemiga, ¿no? Entonces dice, pues estos 20 o más de 20 que tenga, vete a atacar al enemigo. Y ya está, ese es todo el código. Y listo, ¿no? Entonces tenemos, recordando un poquito, nuestra clase Supermente, que se ejecutará. Y ya está, pues simplemente para ejecutarlo, tenemos que estar en la carpeta de bot StarCraft. Hacemos py demo 1 y esto empieza a arrancar en StarCraft. Por suerte, como esto es un vídeo, voy a acelerar un poquito hasta que arranque la partida. Un segundito, mira, voy a parar esto. Lo cancelo, lo cierro, y es que vamos a poner esto en real-time false. Esto lo que permite es que se ejecute a toda leche, a todo lo que da tu ordenador. Si lo pusiéramos en real-time true, la partida iría a la velocidad normal y corriente. Pero como hemos dicho, que vamos un poquito de tiempo, ponemos esto de real-time false y irá pues a todo lo que da mi ordenador. Y así pues podemos ver la partida entera sin perder tiempo, ¿no? Vale, como veis, va súper rápido, va súper rápido. Esto está entrando todo el rato en nuestra clase. Entonces, fijaros, ya ha construido por aquí un extractor, que bueno, que no hemos programado que envíe tropas a sacar gas, pero bueno, lo ha creado. Si fijáis, ahora empieza ya, como ya tiene 16 obreros, pues ya no saca más y solo está sacando tropas, 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 tropas. Fijaros, ya 3 minutos, aunque realmente no han pasado 3 minutos, pero como va a todo lo rápido que da el ordenador, pues creo que esto ha sido una muy buena partida porque hemos ganado a la dificultad fácil. Hemos pegado un palizón, vamos a decir que sí, que vale, que hemos ganado. Perfecto. Pero, ¿y si ponemos el nivel? Creo que esto es medium. Así. Vale. Si levantamos esto. Como veis, volvemos a seguir la estrategia, ya que lo tenemos todo predecido con nuestros kits. Así que, y recordando que decía, ¿no? Que esto va súper rápido porque está todo lo que han ganado, pero realmente, pues, aquí tenemos que estar, pues, 3-4 minutos esperando a que se quiera todo esto, pero con ese real time force, pues, va volando. Bueno, vamos a seguir la estrategia, vamos a atacarle. Va a estar muy difícil. Y, uy, uy, no ha ido bien, ¿no? Nos ha matado todas las tropas. Bueno, nosotros estamos sacando más con nuestra estrategia de saca 20 y ataca. Vamos a otra tanda de ataque. Madre mía, tiene una pinta. Ahora viene él, creo. Sí. Bueno. Creo que básicamente hemos totalmente perdido. Pero ahí está. Palizón tremendo. Bueno, vamos a la siguiente parte. Vale, acabamos de ganar la partida en modo fácil, ¿no? Le hemos conseguido ganar, pero en el modo difícil nos ha pegado una palita. Pero bueno, sé que muchos diréis, esto no es IA, ¿no? Realmente lo que hemos hecho es meter un montón de if y else para conseguir ganar la partida. Bueno, no os enfadéis conmigo, esto es para que aprendáis un poco cómo utilizar la librería de Python y qué nos permite hacer, ¿no?
Y ahora es cuando vamos a empezar de verdad a meterle un poquito de cerebro, ¿no? Que empiece a pensar por sí mismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la herramienta AutoGPT. Que no confundir, no es ChatGPT. Tal vez a algunos no suene, porque lleva muy poquito tiempo esta herramienta. Hará como 2 semanas aproximadamente se empezaron a publicitarla y empezó a escucharse, con lo cual es muy, muy nueva, ¿no? Pero bueno, como sabéis, esto del mundo ahora mismo GPT es un tema súper candente y ya se han empezado a publicar bastantes artículos hablando de AutoGPT. Algunos, bueno, diciendo que va a destronar a ChatGPT, que es la nueva IA que aprende sola. Pero bueno, realmente, si nos basamos en cómo explican los mismos de AutoGPT, qué es, ¿no? Lo que ellos dicen es que es una aplicación experimental de código abierto, está programado en Python, que intenta mostrar las capacidades del modelo GPT-4. Aunque esta explicación es un poco antigua porque desde hace 4 días, como digo, es súper nuevo, ya se permite utilizar AutoGPT con GPT-3, bueno, 3.5, con lo cual ya esa explicación se lo queda un poquito atrasada, ¿no? La idea detrás de esto es realmente encadenar los pensamientos, ¿no?, que hace el GPT para que de una forma autónoma él logre conseguir el objetivo que tú le has establecido, ¿no? En vez de simplemente cómo funciona ChatGPT de quiero hacer una tarta y él te responde, pues, los ingredientes. La idea de AutoGPT es que él solo, tú dices, oye, que quiero hacer una tarta y él solo va buscando, iterativamente él va buscando por internet, escribiéndote la receta del fichero, o sea, él va haciendo diferentes tipos de órdenes, él solo encadenándose, digamos, un pensamiento con otro para conseguir, bueno, darte la mejor respuesta. Si profundizamos un poquito más y lo simplificamos, se podría decir que AutoGPT es un código en Python que llama continuamente a GPT, ¿no? Y lo que hace es que estas respuestas en forma de comando o acciones que tiene que realizar. Luego, todas esas acciones, pues por ejemplo, escribir en fichero, buscar en internet, leer ficheros, etcétera, todo eso lo ponemos en funciones y nos permite tener pues unas capacidades más allá del mundo GPT, ¿no? Porque estamos, digamos, conectando el mundo del GPT con ciertas capacidades añadidas, con lo cual, bueno, pues, nos permite tener más potencia, ¿no? Pero realmente no es como ChatGPT, no es una nueva IA, ¿no? Simplemente le estamos como vitaminizando a GPT para poder tener más capacidad, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué necesitamos para hacer esto, esta nueva versión, ¿no? Pues igual que la anterior, obviamente no lo he puesto, pero seguimos necesitando en StarCraft, Python, porque como he dicho, AutoGPT está programado en Python, con lo cual nos viene genial también para estar en el mismo ámbito que nuestro bot. Por otro lado, vamos a utilizar Azure OpenAI, que también nos podríamos utilizar la librería de OpenAI de su propia página, ¿no? Su propia key. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar Azure OpenAI. Y por último, vamos a utilizar, bueno, su repositorio, que es este de aquí de AutoGPT. Uy, que he puesto plugins. Bueno, sin el plugins, este significa grafitas, este es bueno, el repositorio de AutoGPT. Y lo que vamos a hacer, bueno, lo vamos a descargar, vamos a instalarlo y vamos a configurarlo. Simplemente tiene una configuración muy sencilla, nos conectamos al repositorio, hacemos lo típico de descargar el repositorio y luego pues, hacemos un pipistal de los requerimientos, ¿no? Y simplemente se instala en nuestra máquina. Entonces, bueno, una vez que lo tengamos instalado, que ahora después en la demo revisaremos un poco más todas las carpetas y todo lo que se nos descarga. Tendremos dos aplicaciones realmente, ¿no? Tendremos nuestro bot por un lado con StarCraft y por otro lado el AutoGPT. ¿Cómo puedo hacer que se hablen entre ellos? Pues bueno, vamos a utilizar estos, bueno, como yo lo he propuesto, es utilizar estos tres ficheros. Por un lado, un fichero de instrucciones, que va a ser el que utilicemos para decirle qué tiene que hacer a AutoGPT. Por otro lado, un fichero de estado actual de la partida, aquí lo he llamado status txt, que ahí donde vamos a ponerle es cuántos minerales tenemos, cuánto tiempo ha transcurrido la partida, en fin, diferentes cosas que necesita saber el AutoGPT para tomar decisiones. Y por otro lado, un fichero de acciones, que son simplemente, pues como hemos dicho, comandos, ¿no? Ponemos en comandos qué queremos que haga nuestro Python, bueno, nuestro bot de Python, y ahí será donde AutoGPT debe describir qué es lo siguiente que tiene que hacer nuestro bot, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a tener nuestro Azure OpenAI y nuestra librería de, bueno, nuestro bot en Python. Y lo que hará es, dentro del ficherito de instrucciones, vamos a decir, lee. Lo primero que tienes que hacer, señor bot, señor GPT, AutoGPT, es leer el fichero de estatus para ver cómo está la partida. Y luego escribe órdenes en el fichero de acciones. Eso lo leerá AutoGPT y empezará, bueno, a lo que le hemos indicado, ¿no? Que es leer continuamente el fichero de estatus y escribir continuamente en el fichero de acciones. Y a su misma vez, nuestro bot lo que hará es, por un lado, escribir ese estatus con el estado actual de la partida. Y por otro lado, va a estar leyendo el de acciones continuamente para tener en cuenta qué tiene que hacer, ¿no? Y de esta forma vamos a automatizar nuestro bot sin tener que poner todos esos if y else, sino dejar que AutoGPT decida él solo por sí mismo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, vamos.
vamos allá, ¿no? Vamos a hacerlo, a conseguir ganar todas las partidas. Porque claro, cuando inicialmente escuché esto de AutoGPT, mi sensación fue algo así. ¿Qué es esta cosa? Es un hermano de mono con muchos, muchos años de antigüedad. Tiene el poder de conceder deseos a su dueño. ¿Ah, sí? ¿Cuánto vale? Pero bueno, ahora veremos que realmente lleva poquito tiempo en el mercado y todavía necesita un poco de cariño, ¿no? Vamos a verlo. Vamos ya con la demo y vamos a verlo realmente. Comenzamos. Vamos a arrancar nuestro bot de StarCraft. Nuestro bot, sobre todo, lo que va a hacer es va a estar escribiendo en este fichero de status TXT el estado actual de la partida. Ahora, cuando arranque, lo veremos. Va a escribir, pues ahí, cuánto tiempo lleva transcurrido, qué minerales tenemos, en fin. Vale, vamos a pararlo. Vale, si vemos aquí en el fichero status, como veis, dice ha transcurrido 7 milisegundos, tenemos 50 de mineral, y diferentes acciones de elementos de la partida que va a utilizar nuestro AutoGPT para determinar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué órdenes tiene que dar? Y esas órdenes las escribirá aquí en la acción TXT, este fichero, a su misma vez. Nuestro bot lo va a estar leyendo continuamente. Entonces, en el momento que el AutoGPT escriba aquí una acción a hacer, la ejecutará, ¿no? Si nos vemos a status, veis, si vuelvo a activar la partida, como veis, empieza a actualizar en tiempo real por todo lo que está, todo el tiempo que se está transcurriendo. Entonces, bueno, vámonos ahora a nuestro AutoGPT, vamos a arrancarlo. Hicimos que sea de manera continua para que no tenga que estar pidiéndonos confirmación, sino que él de forma continua se vaya preguntando y respondiendo. Lo que le vamos a decir, ahora lo veréis, es que lea este fichero de instrucciones, como veis aquí, que son como objetivos, ¿no? Que él tiene que hacer. Pues lo primero de todo es leer el fichero de instrucciones, bueno, instrucción/5txt, que ahí es donde están todas las tareas definidas que él tiene que hacer, ¿no? Y algunas cosas más, como que sea claro y conciso, que no busque por internet, etcétera. Aquí en el fichero de instrucciones 5txt es donde explicamos todo lo necesario, ¿no? Le explico por un lado los comandos que él tiene que ejecutar y un poco una explicación que hacen. Por aquí en Game States Parameter es donde le explico un poco qué es lo que tenemos en el fichero de status. Y luego tenemos los objetivos, que los objetivos, básicamente le digo, lee el fichero de status para saber qué es cómo está la partida. Luego genérame cuatro nuevos comandos basándote en la información obtenida en el status. Bueno, luego un poquito, son detalles, objetivos adicionales, que es de si me estoy quedando sin espacio de población, loguéalo en un ficherito. Luego, bueno, ataca al enemigo cuando consideres que tienes suficientes tropas. Si tienes mucho mineral, expándete. Y sobre todo, por último, lo más importante que le digo es continuar esto en un loop infinito mientras esté el estado jugando. Entonces, le decimos que sí. Entonces, ahora lo que va a hacer es que va a leer esto, todo este fichero. Ver a él y, como veis, todo esto de aquí es esto mismo. Lo que pasa es que está todo comprimido, es todos los saltos de línea que ya he metido. Entonces, ahora esto se lo está pasando a Azure OpenAI y Azure OpenAI está interpretando todo este texto, ¿no? Entonces, lo que debería hacer es, de primera vez, sería leer el fichero de status TXT. Algunas veces me ha fallado y ha hecho otras cosas, pero bueno, vamos a ver. Vale, pues justo, mira, lo que acaba de hacer es escribir acciones sin pasar por el status. Sin embargo, ahora sí que ha pasado por el status, ¿ves? Y dice, vale, tiempo 22, voy a activar ya la partida. Ha leído el fichero de status y ha vuelto a generar más instrucciones. Como veis, esto va a estar continuamente consultando el fichero de status y generando acciones según, bueno, él considera que son las más óptimas para ganar la partida. Por aquí están todas las acciones que él va metiendo y por aquí status, como veis, se va actualizando a la misma vez que aquí, pues terminará 2.95, 3, a la misma vez. Tomamos acciones. Lo malo que, a diferencia de de cuando, mira, se va a expandir, de cuando poníamos el real time false, es mucho más rápido. Aquí tenemos que jugar en modo de velocidad normal y corriente, con lo cual la demo se alarga un poquito porque se va a una velocidad normal y las construcciones de edificios y demás es algo más lento. Vamos a hacerlo así. Vale, ha decidido atacar. Ya, así vemos un poquito de acción para atacar al enemigo. Sin embargo, sigue sacando tropas, ¿no? Entonces, ha decidido solo atacar con estas de aquí, que es la que tenía en ese instante. Como veis, por aquí vemos que ya se ha expandido a una nueva localización también. Ya para algo. Bueno, no le hemos ganado, pero una visitilla.
un destrozo importante. Como veis por aquí, por detrás, nuestro auto-GPTL sigue. Continuamente revisando. Demasiada expansión. Claro, se ha expandido por aquí, se ha expandido por aquí, se ha expandido por aquí. Nos ha quemado prácticamente todos sus minerales y no está sacando trabajadores. Entonces, bueno, pese a que no estaba mal del todo, no ha empezado mal, ¿no? El bot, creo que al final nos va a pinchar. No va a... Es demasiado agresivo, ¿no? No está sacando prácticamente ningún trabajador. Simplemente está intentando expandirse otra vez. O sea, ya tiene los 3-5 bases. Sí, a la siguiente, ahora. A expandirse otra vez, macho. La sexta. Uf, da la sensación de que quiere otra vez expandirse porque no está sacando tropas. No sé, si se ha pillado por aquí ya, 2 veces seguidas spam. 3, uf, 4 aquí salen un poquito la cabeza. Spam por todos sitios. Puro, puro cero. Siguiente spam. Nada, esto ha estado bien, pero creo que... Hemos perdido. Bueno. Parece que no me va a sacar de cobre. Tengo otro repete por ahora. Seguramente el enemigo ya tiene de todo. Vamos a atacarlo con todo y... Mira, mira, aquí está. Ya nos atacaron. Se le fue la pelota a nuestro auto-GPT con las expansiones. Bueno. Hemos perdido, vamos a abrirnos. Vale, pues no hemos conseguido ganar, ¿no? No hemos quedado... Bueno, ha ido bien, ha evolucionado, ha conseguido expandirse y demás, pero ha habido un momento donde se le ha ido la cabeza. Y mira que esta demo es de las mejores que han ido. La verdad que he tenido que hacer un montón de demos para conseguir que vaya relativamente bien. ¿Por qué? Bueno, pues creo que aquí hay varias consideraciones. Una es que AutoGPT creo que es una herramienta muy buena porque estamos, como decía, vitaminizando el mundo de... GPT, digamos del chat GPT, que está muy bien para cosas generalistas. Bueno, y le dices, quiero hacer un artículo, quiero hacer tal cosa, está muy bien y te funcionará casi con su código por defecto. Pero claro, si es como el caso que ahora mismo estamos haciendo nosotros, que es llevarlo a una aplicación en concreto con un código concreto, vamos a tener que nosotros escribirle un poquito de código a esa librería para que pueda entender mejor cómo utilizarlo. Porque esto es también que una cosa que he descubierto, ¿no? O que siento es que el mundo del prompt engineering, esto de que tanta gente dice ahora, la nueva profesión va a ser el prompt engineer. Y yo decía, bueno, sí, ¿no? Pero realmente no lo había interiorizado tanto como cuando he empezado de verdad a pelearme con el prompt. Y cuando le escribía algo, como no se lo especificara muy bien. Y en cierto modo, el prompt engineering, a mi punto de vista, mi sentimiento que me da ahora mismo es casi como programar, ¿no? Entonces, realmente creo que es una nueva profesión próximamente porque tiene eso en Trinulis. Y por otro lado, que bueno, todavía somos necesarios, que podemos seguir evolucionando esa herramienta para que se adapte justo a nuestra aplicación y que AutoGPT tiene un código, si lo miramos, muy sencillito, en Python, muy leíble, muy importante eso. No es una súper, súper, súper librería, sino que es muy sencilla de leer, muy sencilla de evolucionar y que además para aprender cómo ellos hacen ese prompt, creo que es muy buena herramienta para investigarla y leerla, porque vamos a aprender mucho de todo esto de la ingeniería, de cómo lo hacen ellos y vamos a poder tomarla de base para evolucionar, ¿no? Mis sentimientos en las muchas demos es, como veis por aquí, ha sido... Básicamente así. Quiero un sándwich de pavo en pan negro con lechuga y mostaza. Y no quiero que el pavo sea zombie, ni he dicho que quiera convertirme en un pavo, ni quiero sorpresas extrañas. ¿Entendido? No está mal. Mostaza picante, buen pan, el pavo un poco seco. ¡El pavo está seco! ¡Oh, no! ¡Mi deseo se ha chafado! ¡Que salga de las profundidades del infierno te he creado! Como no lo escribiera exactamente... Se le iba la cabeza. He tenido que hacer un montón de iteraciones, un montón de ejecuciones para que al final consigamos algo decente. Pero bueno, creo que he dado otras demos, ¿no? Más o menos en el mundo de StarCraft, donde he programado yo mismo la IA y me siento que va mucho más rápido y mucho más efectiva que dejar que GPT lo haga todo él. Pero bueno, creo que es un cambio, ¿no? de concepto y una forma nueva que habrá que ir adaptándose. También los if y los else parecen más rápido que programar un algoritmo genético o una red de neuronales, ¿no? Podría decir, voy más rápido con if y else, pero aún así
cuando tú programas en las redes neuronales o un algoritmo genético, al final termina jugando mejor que los if y else, ¿no? Pues tal vez AutoGPT, si lo siguiéramos dando más cariño, tal vez es capaz de ganar, ¿no? A ese algoritmo genético o redes neuronales o face que más es mejor que incluso que lo programemos nosotros. Pero bueno, os dejo por aquí, como he dicho, todo el código de lo que hemos visto hoy para que lo podáis descargar si queréis y queréis probarlo. Adelante, si creéis que podéis mejorar el prompt, os he dejado por ahí todos los prompts que he puesto. He dejado solo 5, pero realmente he hecho, yo creo que cientos de prompts, pero bueno, 5 que funcionan más o menos bien. Ahí tenéis el código y si queréis me hacéis un pull request con vuestro prompt o me escribís si tenéis dudas, como he dicho, abiertos a cualquier duda o mejora o lo que queráis. Y nada, nuevamente muchas gracias a todos los patrocinadores del evento por hacerlo posible. Y nada, gracias por escucharme.